He convocado esta comparecencia para presentar en esta sala de exposiciones la exposición de Francisco Javier Rodríguez Quesada con una selección de obras que ha querido titular, esa ha sido la decisión propia, Capilla Azul, Salón Rojo. Con silencio caminante entramos en la obra de Quesada, aprendiendo de sus texturas imposibles, de sus tonos desconocidos, de tan puros, de sus formas juxtapuestas que cambian ante nuestros ojos. Como hace varios años señaló ya Diego Valverde Villena, Quesada nos muestra su vía ascendente, su recorrido paso a paso entre las brasas del amor, las aristas de la vida y los peajes de la creación. Y ese camino tiene muchas caras, procurando huir de la línea recta. Yana Carrascosa, en la presentación del catálogo, nos dice que la pintura de Quesada se enfrenta a nosotros abandonando su bidimensionalidad, y nos preguntan ¿qué ves? Preguntas y respuestas que nos hace y que podemos ver tras la muestra. Pero lo mejor que el creador de este bello e interesante trabajo es que nos hable de sus obras. Antes de ello, quiero recordar que repasando el currículum de Francisco Javier, además de haber hecho el retrato oficial del alcalde, cosa que no estaba mal del todo, hace unos años, ha recibido, entre otros galardones, la medalla de oro de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia en el año 97, así como el primer premio de la décima Bienal Internacional Ciudad de Zamora en el 92. Ha expuesto en prestigiosas galerías de Madrid, Barcelona y Valladolid. Las exposiciones de Valladolid sí he tenido oportunidad de disfrutarlas, además del Monasterio de Nuestra Señora del Prado, también incluso en Milán, en la Galería Montefiore. Su obra ha sido seleccionada en premios de significativas instituciones artísticas como la Fundación MAFRE o la Fundación Barcelona, y se encuentran en colecciones privadas y públicas como la propia colección de la Junta de Castilla y León o la de Cuba de Valladolid. Pero como evidentemente quien más sabe de la obra, la motivación de la misma, del significado y del criterio que ha hecho la selección para montar esta exposición, es el autor, pues lo que procede ya es que el alcalde se calle y le ceda la palabra a quien más sabe de lo que vamos a ver a partir de ahora.